espera y a esperar que este gobierno incapaz e indecente se siente a dialogar para conseguir que los agricultores cobren precios del siglo XXI y no solamente como hasta ahora del siglo XIX pagando costes del XXI. Pedimos perdón a la población, pero señores, tenemos la fuerza y no es la fuerza de las porras, tenemos la fuerza de la razón. Ya llevamos 30 años cobrando el mismo precio por nuestro producto y no podemos seguir más, ya no aguantamos más. Ya está, llevamos nosotros, por ejemplo, en el sector del tabaco, que hace 30 años cobramos 550 pesetas, que son unos 3,40 €, y ahora estamos cobrando 2,30 €. Aparte de que se avecinan recortes de la PAC, el campo, como no luchemos por él, se muere. La población que está en el campo cada vez más envejecida y no hay ninguna ilusión por la gente joven para que se arraiguen los pueblos, porque no hay futuro. Como no hay futuro, la gente se va. Thank you.